todos y todas, hoy os traigo un unboxing de un amigo invisible. Es de un grupo de WhatsApp en el que estoy que se llama Birthday Chen Day y hemos decidido hacer un amigo invisible entre varios. Y bueno, aquí está el paquetito, estoy deseando abrirlo porque lleva ya unos días en mi casa. Y bueno, vamos a abrirlo a ver qué trae, porque es sorpresa. Viene todo envuelto. Pero vienen un montón de cosas. Bueno, lo primero viene esta postal de La Bella y la Bestia con dibujitos y dice una nota que dice: hola, soy Marta, soy tu amiga invisible. Espero que de verdad te guste un montón este regalo, un montón, un montón, un montón, porque le he puesto mucho cariño y mucho tiempo y de verdad espero que disfrutes todas las cositas que hay dentro. Un abrazo. Bueno, os voy a poner, si me recuerdo, una foto por aquí de cómo viene envuelto, porque la verdad, ya viéndolo, es que está genial. Y bueno, es que no sé por dónde empezar, la verdad. Bueno, voy a empezar por este. Viene así, como con una pulserita. La pulserita es esta, está genial, todo con pedrería. Y viene con una nota que dice: se recomienda en situaciones de estrés y ansiedad. Y bueno, son todo chicles, con lo cual genial. A ver, es que no sé por dónde abrir, vienen un montón de cosas. Voy a abrir este, vienen dos iguales. No sé si será exactamente lo mismo, pero vamos a ver. Es que da pena hasta abrirlo de lo bien que lo ha envuelto mi amigo invisible. A ver qué es, si lo soy abrir. Es que da pena hasta romperlo, de verdad. ¿Parecen bolis? Por lo menos este parece un boli. Si soy abrirlo. Bueno, voy a usar las tijeras. Va a quedar esto guapo de tanto papel. ¿Esto qué es? Es un lápiz, un portaminas de estos, con lo cual genial. Y el otro, no sé, parece más un boli que un portaminas. Vamos a ver. Sí, es un boli, un portaminas, vamos a ver, que no estoy segura, pero me van a venir genial porque como estoy estudiando a la vez que trabajo. A ver, ¿esto qué es? Ah, ¿esto es un boli? Sí, un boli, con lo cual genial, más de punta de gel, creo. Y bueno, a ver por dónde más sigo. Vamos por aquí, tienen pinta de marcapáginas. Viene además con una pincita con forma de tijeras. No son marcapáginas, pero son post-its. Ahí los podéis ver, que está genial. De momento me está gustando todo. A ver qué lleva este, que creo que lleva una notita. Y os digo, viene todo genial envuelto. A ver. Dice, receta médica, tomar en caso de infelicidad para endulzar tu vida. También son aptos para el consumo en caso de... No sé lo que dice exactamente. Caso de momentos. Pero bueno, son estas grajeas, así que genial. Estoy dejando para lo último el libro. A ver, vengo también con otras pincitas aquí, que ya os digo, hay un libro también, o dos, no sé. A ver, ¿qué es esto? Más posis, pero mira, de gatos negros, ha acertado totalmente. Me encantan los gatos, que tengo un gato, y además negro por Poe, que me encanta. De momento yo digo, me está encantando todo. Vamos con este paquetito, que dice... Hoy no la onda. Viene así. La verdad es que se lo ha currado bastante mi amigo invisible, envolviéndolo todo y poniendo notitas.
A ver. Yo creo que llevaba ya varios días con ello en casa y tenía muchas ganas de abrirlo. ¿Y esto qué es? Ah, estos son pincitas, pero llevan como forma de bigote. Está genial y viene 6, tienen esta forma. Me encanta, son muy originales. Y bueno, ahora vamos. Llevo todo esto. Guapo, a ver. Bueno, voy a empezar por aquí. Dice, ay, espero que te guste. Y viene con un caramelo. Y aquí esto dibujado. No se lo ha currado, currado, ¿eh? Vamos a ver. No sé lo que viene aquí, ya os digo. No sé si sea una libreta o un libro. Es una... ¡Ay! Es un planificador. Me dice, mi vida, mi no planificador de vida, de Stradivarius. La verdad es que es muy original. Tenía muchas ganas. Que bueno, empieza así. Y luego viene para planificar el mes. Ahí lo podéis ver. Está genial. Además viene para un montón de meses, con lo cual viene genial, de verdad. Esto me viene, de verdad, amigo invisible, genial. Y luego viene este, que me imagino sea el libro, que dice... Hola, Mon, que abre aquí, tendrás que abrirlo. Siento mucho que la portada viene un pelín dañada. Bueno, me imagino que sea de segunda mano, pero no pasa nada. Lo importante es el libro. Más viene con este lacito. Vamos a ver qué libro es. Es un libro que le tenía ganas. A ver qué os lo enseño. Me dice que viene dañada, pero a ver, lo único que... Bueno, el libro es este, Pulsaciones, de Javier Luescas y Frances Miralles. Lo único que viene realmente dañado es que tiene aquí un poquito, no sé si lo veis. Lo único. Y bueno, es un libro, pues viene con notita, dice, espero que disfrutes de este libro, que ames y que disfrutes cada capítulo, cada página, cada palabra, un abracito de tu amiga invisible favorita. Y si hubieras encontrado el amor de tu vida, y viene así con todos estos post-its. Y bueno, es un libro de Javier Luescas al que yo tenía ganas porque me había leído el de Play y no me había gustado nada y de hecho no iba a leer esa trilogía. Lo siento mucho para los fans, pero me gustaba y tenía ganas de probar algo distinto de él. Y bueno, pues este le tenía ganas para darle una segunda oportunidad. Y bueno, hasta aquí, pues muchas gracias a mi amigo invisible, de verdad, que no se tenía que haber molestado tanto, porque me ha hecho un montón de ilusión todos los regalos y desde aquí agradecérselo de verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.